¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Bienvenidos al Conversando de este día jueves. Como siempre, agradecemos a nuestros auspiciadores, a la Fundación Arlabé, a ID Consulting, y también queremos agradecer a Vintage Arica Men por estar con nosotros. Cada día jueves tenemos interesantísimos invitados y el de hoy día realmente es una excepción. Les voy a contar de que él es humorista, es cantante, además tiene una voz magnífica, tiene una voz de tenor, ustedes la van a escuchar. Muchos se van a acordar de él cuando estuvo por ahí por el 2006, si mal no recuerdo, en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con gran éxito, fue realmente un triunfazo. Y también es multiinstrumentista. En este minuto se encuentra en una de las ciudades más hermosas que hay en Latinoamérica, como es Mar del Plata. Desde la Argentina queremos agradecer y recibir a nuestro invitado hoy día, el gran Carlos García. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer saludarte. Gracias por la invitación, antes que nada. Gracias por esta propuesta hermosa que me permite conectarme de nuevo con toda la hermosa gente de Chile, que realmente siempre tengo un gran recuerdo y un gran cariño porque ha sido para mí un antes y un después, ¿no? Viña para mí fue como un inicio de otra etapa en mi vida como artista y un desafío enorme que todavía me acuerdo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Carlos. Mira, este es un programa donde yo siempre evito ciertos clichés televisivos que la gente siempre dice. La verdad, yo nunca había tenido la oportunidad de conversar contigo y menos de invitarte a un programa. Pero sí te he estado viendo, sobre todo en estos últimos días, recordando videos tuyos. Realmente tienes una trayectoria impresionante, una voz que ya se la quisieran muchos y también un sentido del humor muy particular, porque tú vas mezclando las cosas en el escenario, Carlos. Tú cantas, también tienes apoyo audiovisual sí. y por supuesto con el buen humor. Pero quiero comenzar preguntándote cómo estás tú, porque lo conversábamos fuera de cámara y estuviste con COVID y gracias a Dios te recuperaste. Sí, hace 30 días aproximadamente, ha sido una experiencia diferente a todas. Yo creo que, obviamente, yo no estaba vacunado, no porque sea negacionista ni antivacuna, sino porque, bueno, confiaba que mi sistema inmune me iba a defender. Yo soy una persona que hago deporte, entreno, me alimento bien, me sentía bien. Pero bueno, esto es así. Cuando te agarra de sorpresa, la verdad que los primeros 4 o 5 días yo pensé que ya lo había pasado. El problema empezó ahí, a partir de esa semana que, sinceramente, fueron 7 días, 8 días con fiebre, que nada, que con un antifebril, un paracetamol, aquí en Argentina es lo que te dan los médicos para controlar la fiebre, bajaba un par de horas, traía y volvía. Y esa semana que estuve así, la verdad que te va como cercenando día a día. Y oxigenaba mal, no porque los pulmones estuvieran mal, sino porque yo tenía fiebre, pero una cosa extraña de este virus. Mis manos eran blancas, sin circulación y heladas. Y mis pies lo mismo, pero yo tenía casi 39 de fiebre. Entonces el oxímetro me medía mal. Así que, bueno, tuve que ir a hacer una extracción. Me atendieron con COVID y todo aquí en la clínica de Mar del Plata para más o menos y ocultarme, porque yo mi miedo era que tuviera una neumonía. Así que la verdad que mis pulmones deben ser lo más fuerte que tengo. Me afectó en otras partes, pero después de los 10 días más o menos que terminé el periodo, tuve como 10 días más para volver a la normalidad, porque las palpitaciones, como que haces un movimiento rápido y sentís que te ahogás, que te agitás. La verdad que, bueno, estoy acá, estoy bien, con ganas de nuevo y con ganas de volver a trabajar. La pandemia ha sido aquí en Argentina de la más larga del mundo. Hemos tenido mínimamente un año y medio, y para los artistas, Eduardo, la verdad que fue durísimo, sí. Estar un año y medio sin actividad.
lo cual sí. La pude complementar haciendo streaming. Hicimos casi 100 programas, 97, para ser más preciso, de en vivo desde casa, que lo hice de acá, desde mi estudio, que yo tengo la suerte de tener mi estudio de grabación y tuve que aprender de ser artista de arriba en un escenario a ser youtuber y gracias a muchos youtubers que hay en las redes, uno aprende mucho y nos llevaban años de ventaja, uno se reía de ellos porque quizás uno haciendo, no sé, una cara así. Hay un ejemplo, ¿no? Hay un youtuber chileno que es famosísimo, que Rubio creo que se llama, ¿no? El Rubio. Ese chico. ¿Quién? Vino aquí. Un youtuber chileno que es famoso en el mundo, muy famoso. Ajá. El Rubio, algo así. Que me acuerdo de verlo aquí en Argentina, que ha venido y ha llenado teatros. Y nosotros de eso no sabíamos nada, de los artistas, muy pocos sabían. Yo soy músico, soy productor, me hago mis canciones, me hago mis videos, pero esto de ser youtuber es una tarea doble, triple. Tú tienes que preparar las cámaras, las luces, qué vas a cantar, manejar las redes. La verdad que, bueno, me sirvió para aprender muchas cosas. Pero extraño enormemente volver a los escenarios, ¿no? Extraño terriblemente volver a cantar en público. Sí, me imagino, Carlos. Ahora, cuéntanos un poquito de tus inicios. Bueno, tú eres santafesino, pero llevas más de 25 años viviendo en Mar del Plata. Pero, ¿cómo recuerdas tus inicios como artista? ¿Comenzaste haciendo humor o comenzaste cantando? Yo soy como todo niño, empecé cantando. Soy músico, cantante. Primero soy músico, después soy cantante, después puedo decir la estupidez que diga arriba un escenario. Pero bueno, como digo siempre, los niños de aquella época, yo cumplí 53 años este año y yo tenía 8 años, que tenía una guitarra en la mano, y 9 cuando empecé a cantar por primera vez en un escenario. Y los niños de ese entonces cantábamos folclore. Entonces, uno aquí no se acuerda de, por ejemplo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo escuchaba todas esas canciones y escuchaba chacareras, zambas, carnavalitos, en fin, todo el folclore. En esa época era mucho más, nos llegaba mucho más a los niños. Hoy es todo reggaetón, entonces es muy difícil transmitirle todo ese conocimiento a los niños hoy. Y en ese entonces, bueno, así empecé. 9 años, después yo ya a los 15, 16 años yo ya trabajaba y vivía de la música. Siempre fui un curioso, siempre fui un estudioso. Y desde que la tecnología llegó a las manos, yo me puse a estudiar producción musical y eso me abrió mucho también la cabeza. Hace 30 años o 28 años que uso pantalla. Yo fui uno de los primeros aquí que empezamos a usar pantalla como backup o de fondo para que nos ayude visualmente. Sí. Y todo eso, obviamente, empecé a desarrollarlo con los años. Pero el humor llega... Tú sabes que aquí en Argentina es una tierra de muchos humoristas y he trabajado con muchos, desde Corona, Jorge Corona, José Marrone, qué sé yo, te puedo nombrar mucho de aquella época que yo era jovencito y los miraba actuar y siempre me llamaba la atención esa disciplina de ese artista que llega al lugar del evento y llega con serio, llega con mal carácter, con mal ánimo, pero se enciende la luz, se sube el escenario y es la sonrisa. Esa disciplina siempre me llamó la atención. Así que bueno, yo fui aprendiendo mucho de todos esos artistas más previos. El show debe continuar siempre, Carlos, dicen los artistas. Sobre todo los que hacen reír. Mira, yo creo que hacer reír es una de las disciplinas más difíciles que puede tener un artista, porque cuando tú cantas, por ejemplo, ya vamos a poner después imágenes de tu participación en Viña del Mar. Cuando tú cantas, la gente espera escuchar de ti las grandes canciones, las más populares. Da lo mismo si la canción tiene 30, 40 años, mejor todavía. Siempre. Sin embargo,
Sin embargo, como decimos en Chile, chiste repetido sale podrido. Entonces, el humorista se ve obligado a cambiar siempre la rutina. La rutina. ¿Y sabes qué sucede cuando tú cambias la rutina? Cuando tú cambias la rutina, corres el doble de riesgo. Porque hay dos tipos de... Yo soy un estudioso del humor. Yo hago humor sobre mí. Porque hoy la susceptibilidad de las personas, hoy con el movimiento feminista en el mundo, con el movimiento gay en el mundo, hay cosas que ya tú no puedes hacer humor. Tú no puedes hablar. Porque cualquier cosa que digas va a ser usado en tu contra. Entonces yo siempre cuando hago humor hablo de mí. Por ejemplo, mi esposa que es más joven y me dice... Quédate tranquilo con la edad, que para mí eres un bombón. Le digo, muchas gracias. Sí, negro, redondo y lleno de licor. Bueno, eso es un chiste que yo puedo decir en primera persona. O, por ejemplo, tener 6 hijos. Pues yo nunca me programé para tener 6 hijos en la vida. Tengo uno de 33 que vive en Santa Fe, pero tengo uno de 3. Fui papá a los 50 años, lo cual es un desafío enorme. Es una experiencia maravillosa. Entonces, cuando mi esposa... Yo estaba en una gira, me llama por teléfono, estoy embarazada, ¿qué quieres que sea? Le digo, mío, si yo estoy muy lejos. Entonces, yo puedo hacer humor con esas cosas, sí. o puedo ser muy sutil con las cosas que puedo decir, pero yo no puedo contar el chiste, hoy ya no se puede. Mira, un día me pasa antes que viniera la pandemia, 2019, fines de 2019, hago un show para una empresa aquí en la Argentina. La gerente de marketing, antes que yo subiera al escenario, se acerca y me dice, prohibido chistes de gay, prohibido chistes de colectividades, prohibido chistes de tal cosa, prohibido, o sea, me puso como un cerco de 8 o 9 posibilidades. Además, te quiero decir que hemos echado a 100 personas y posiblemente hay algunos que vamos a echar el año que viene. Así que lo único que te pido, que subas y los hagas reír. Digo, te quedas mirando así como diciendo, ¿qué digo? ¿Qué? Por eso, yo tengo una ventaja por ahí para hacer mi espectáculo, que es la música. La música siempre me abrió puertas. En Viña me pasó lo mismo. Yo sí, y en Viña del Mar, si yo subía solamente a contar chistes, yo sé que el monstruo me comía. El monstruo me comía. A mí me salvó que la producción del programa de ese año me haya visto cantar o me haya escuchado cantar y me permitiera cantar. Y eso para mí fue una gran ventaja, porque es muy difícil hacer humor hoy en día. Es muy difícil, eso te lo puedo asegurar. Te puedo decir, mira, mi abuelo, que ya no está en el mundo de los vivos, ahora está trabajando. Bueno, me dice un día... Mira, Carlos, ahí estamos viendo imágenes tuyas en Viña. Recuerdo maravilloso, mira. No, estaba más gordo. No sé si tenemos audio, señor director. Más. Basta, sí, que tengo el traje principio. Mi propio sonidista, que es sordo, puso en el diario, vendo audífono, no escucho oferta. Por eso le digo un saludo muy grande a toda la galería, un abrazo desde acá. Gracias a todos, buenas noches, y comienza el espectáculo, sigue mi chato. ¡Vamos! De acuerdo, fue tan difícil. Bueno, mira. Es muy difícil eso. Ese comienzo. Soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encanta la chanda de caras bonitas. Me gustan las sueras que no sean celos, que tengan sus hijas, que no sean celos, que tengan hermanos, que no sean celos. Bueno, esas son imágenes de lo que nosotros vimos por ahí por el año 2006, gracias a en lo que fue la participación de Carlos en Viña del Mar. Se ha sido inolvidable para mí ese momento, porque... Exactamente. ¿Sabes que nosotros teníamos... a mí me pasaron dos cosas que por ahí, ahora que ya pasaron los años, te lo puedo decir, no lo sabe muy poca gente en Chile. Pero cuando yo llegué a Santiago, al aeropuerto, el manager que me lleva me dice, no hagas nota con nadie.
Y bueno, yo le hice caso. Pero de pronto yo estaba en la fila de migraciones y vienen dos señoras y me dicen, ven por aquí. No, pero ven por aquí. Me hacen pasar afuera la fila de migraciones y abren una puerta así y entro y había 50 cámaras, había fotógrafos, bueno. Y bueno, tuve que enfrentar tuve que hacer la nota, porque era, decía, no, no, tienes que hacer la nota, porque bueno, el manager mío no estaba en Chile, estaba en Buenos Aires todavía y llegó el otro día. Bueno, yo salgo en la nota y cuando salgo de ese estudio, me suben a una van, o sea, ellos se encargaron de hacer todo mi ingreso a Chile. Yo subo una van y no me olvido más, Eduardo, había no menos de 10 fotógrafos que me sacaban fotos, 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 fotos. Bueno, esa misma noche, o el otro día en la mañana, salen en los diarios, en el Valparaíso, el Mercurio, todo eso salió. Llegó la comida del monstruo, la primer comida del monstruo. Y llegó la primera víctima del monstruo. Llegó, claro, es que nadie sabía quién era yo porque era la primera vez que se jugaban a llevar un desconocido. Como yo digo siempre, aquí en Argentina, digo, mucha gente no me conoce, pero cuando llegué a Chile no me conocía nadie directamente. Entonces, esa cosa de que del juego del periodismo que prepara a la gente para matar a los humoristas, generalmente a los humoristas que son los primeros que matan. Tú Sí. sabes que el día de mi show, el día jueves, me toca con José Feliciano, con Sin Bandera. Igual la producción me cuidó, me cuidó, me cuidó muy bien. Pero yo ese día llego a cambiarme al hotel para prepararme para el show. Y tú sabes que enciendo la tele, Eduardo, y había mi cara así, y un cartel que decía: llama al 0800 si este artista supera los 3 minutos. O llama al 0800 si no supera los 3 minutos. Eso yo lo vi antes de ir a hacer el show. O sea, hay una cierta crueldad y se juega mucho con eso, con el monstruo. Pero bueno, yo tenía confianza. Y a mí, tú sabes que, mira que digo ahí que saludo a la galería. Yo no sabía lo que es la galería. La galería me lo dijo un camarero del hotel. Me dice, tú saluda a la galería, que la galería te va a apoyar. ¿Y qué es la galería? La galería allá donde están ahí en la montaña. Los que están Dentro. arriba, Bueno. claro. Exactamente. Y yo fui el primero que sentó ese precedente, porque antes no se hacía eso. Y a Sí. partir de ahí vi que año a año, cada humorista que iba saludaba a la galería, porque, bueno, eso, Oye, si en un todo día lo caso, veo a ese Carlos, señor, si lo veo al camarero, lo voy a invitar a cenar. exactamente. Oye, en todo caso, si eso lo hizo la producción del canal que transmitió el festival, entiendo que fue Canal 13 en esa oportunidad. Creo que sí. O sea, me parece de muy mal gusto que pongan eso. Si dura 5 minutos, vote tanto. Si dura 3 minutos, vote tanto. Yo lo he visto en No, varios no me medios, eso, parece en varios que medios. es, y menos antes de actuar. O sea, Usted en fin, sabe que bien, me vamos a hacer pareció una una cosa pequeña. extraordinaria. Sí, cómo Sí. no. Mira, Vamos. vamos a Carlito, cantar una Carlito, espérate un canción. poquito. Espérate Ahora un escucha, poquito, dale. Carlos, espérate un poquito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando Ok. con uno de los grandes showman que hay en la Argentina. Triunfador en Chile y en muchas otras naciones también, de Carlos García. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando sobre su vida, su trayectoria, su música y su humor. Pues Fundación Arlabé, ustedes también pueden hacer sus donaciones. Hay un clic en la página de Fundación Arlabé donde dice donaciones. Ustedes pueden ayudar a esta gran, gran causa que van a estar organizando un concurso de arte, de poemas y pinturas para personas con capacidades especiales, niños y jóvenes, entre ellos con síndrome de Down, entre otros.
Seguimos conversando con el gran Carlos García, que ahí está guitarra en mano. Me acuerdo en esa presentación de Viña que incluso cantaste una canción de Andrea Bocelli. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la obra de Andrea Bocelli, creo que es un cantante extraordinario. Y bueno, siempre ha sido como un referente, pero también me gustan los cantantes de aquella época. Yo creo que ha habido un gran cambio generacional. Yo te puedo cantar, no sé, Nino Bravo, Rafael, todos esos cantantes siempre me han inspirado. Te puedo cantar un pedacito de una canción, por ejemplo. Dale. Ahí va. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el color, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que a un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Media nomás, media para así no se hace. Bravo. Más entretenido. Bravo. Oye, Carlos, mira, hablando de esa gran voz que tú tienes, tenemos una sorpresa. Hay alguien muy, muy conocido, muy famoso en Chile, que ya no vive por estas tierras, pero es chileno, que te quiere saludar. Eso nomás te digo para que escuches con atención, por favor. ¿Cómo no? Estimado Carlos García, soy Tito Beltrán. Te envío un cariñoso saludo aquí desde Escandinavia. Quiero comentar solamente de que me ha asombrado tu capacidad como cantante, como artista. No eres solamente un cómico, eres un tenor de tomo y lomo que me impresionó verdaderamente escuchar tu calidad vocal, interpretativa. Eres un natural completo, así que felicitaciones y espero algún día encontrarte y podamos hacer algo juntos, cantar, hacer humor, pero mejor cantar. Con esa tremenda voz que tienes, daría gusto. Cariños. ¡Fuerza! ¡Qué grande el maestro Tito Beltrán! A verte bien. Mi amigo Luis Jiménez de Arica, que hoy está manejando mi destino ahí en Chile, si llegamos a volver, me lo hizo escuchar, me lo hizo conocer al maestro, y he visto un poco de su obra y me quedé realmente admirado. O sea, quiere decir que Chile tiene un representante maravilloso con el maestro Tito Beltrán. Y he visto interpretaciones increíbles. Sí. Pero que me diga y me salude de esta manera, para mí es un honor, es un placer. Y desde ya, cantar con el maestro cuando la vida lo disponga, ahí estaré presente. Porque si hay algo que nos llevamos de esta carrera, de este trabajo, son esos momentos donde uno puede compartir emociones, donde uno puede compartir sentimientos y que a la vez lo haces con la gente, eso te lo llevas, eso no tiene precio, eso no tiene valor económico, eso es algo que va en el alma, así que desde ya. Exactamente. Ahora yo quiero también agradecido a tu producción también, ¿no? Muy agradecido a tu producción, ¿no? Sí, yo quiero agradecer a Tito que, bueno, él está en Escandinavia, imagínate. Increíble. Y quiso enviarte ese saludo porque también te admira mucho y contarle a nuestra audiencia que el próximo jueves vamos a estar precisamente
lo más probable con Tito Beltrán. Ahí estamos en conversación, porque hay un gran cambio de horario. Y aprovecho de agradecerle a Luis Jiménez también, me quitaste las palabras de la boca. Gran productor que ha hecho posible que hoy día estemos conversando contigo, Carlos. Ahora, hablando de... La ropa que tiene un auspiciante tuyo ahí, Vintage Arica, me mandó fotos, así que bueno, un saludo les mandamos también, impresionante. Ojalá que, o sea, alguna remerita le liguemos. Yo creo que algo te va a llegar. Ya vamos a hablar de Vintage Arica Men, que tiene una ropa realmente extraordinaria, y vamos a hablar de ellos. Ahora, de la música que tú haces, porque yo he visto en tus presentaciones que tú no imitas, sino que tú cantas música de grandes cantantes, como lo hiciste ahora con Nino Bravo, que fue un monstruo de la canción, lamentablemente fallecido muy joven. Pero tú cantas con tu voz. ¿Hay algún estilo que te guste cantar más? He descubierto la obra de Juan Gabriel últimamente. He escuchado mucho de su obra. Tiene, sin exagerar, más de 600 canciones, y de esas 600, 300 fueron hits. Y he cantado en vivo algunos de sus himnos y he tenido una devolución importante del público. Mira, te voy a hacer un ejemplo corto nomás, porque hay canciones que son icónicas. Eso me encanta a mí cantar eso. Ahí va, papá. Y órale. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Oye, bravo. Mira. Yo sé que mucha gente se está aplaudiendo, Carlos. Obviamente no tenemos público en vivo por razones que todos ya conocen, pero yo creo que represento en ese aplauso a todos los que te están mirando. Mira, hay otro amigo mío, de hecho fuimos compañeros de curso, fíjate, otro gran tenor chileno que te manda cariños y saludos, Claudio Fernández. Un abrazo grande, mi admiración, dice al público de Viña. Carlos lo dejó realmente callado por su hermosa y gran voz. Además, un gran sentido del humor. Ahora, hablando un poquito del humor, Carlos, para luego continuar con la música. Estábamos que hacer reír es algo muy, muy, muy difícil. Cuando tú te subes a un escenario, me imagino, habrás tenido de dulce y de agraz como todo artista. En los momentos difíciles que te han tocado, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo has salido del paso o cómo te has ganado al público? Bien, siempre comienzo un espectáculo cantando, porque es como una firma mía. Si yo arranco cantando, ya al menos genero atención. Me ha tocado eventos donde uno puede decir, la verdad que me están haciendo sentir como en mi casa, no me da pelota nadie. Te pasa a veces que vas a un evento y la gente que va a un evento empresarial o un evento social no va a verte a ti, va a la fiesta. Entonces a veces
los que organizan no tienen mucho conocimiento de cómo, dónde y en qué lugar, en qué momento poner un artista. Entonces dice, no, quiero que hagas el show mientras están cenando. Digo, no, es incómodo para el artista y para el que está cenando, porque por ahí tirás un chiste y que ahorita comiendo un pedazo de carne se atraganta porque se ríe. No sirve. Hay que ir cuando el plato termina y a la espera del postre, en ese lapso de tiempo, ahí debe ir el artista, porque ahí ya la gente está liberada. Me ha pasado, después de Viña del Mar, que, mira, un señor me dijo, si tú sobreviviste a Viña del Mar, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Viña es uno de los espectáculos, de los escenarios más difíciles. Aquí en Argentina, lo más parecido a Viña del Mar es el Festival de Villa María, que es el festival de festivales que se hace en la provincia de Córdoba, que me ha tocado ir años subsiguientes. Es lo más parecido, digamos, en el concepto del anfiteatro, de la cantidad de gente y de artistas por ahí que han agregado a partir de hace unos años, artistas internacionales, queriendo un poco emular eso. Y lo que realmente es muy difícil hoy lograr en cualquier escenario de la Argentina es tener la grilla que tiene Viña del Mar, que es increíble, la verdad que es increíble. Pero me ha tocado situaciones, sí. La música siempre, Eduardo, la música siempre, siempre, siempre salva, siempre salva. Porque por ahí me toca, no sé, un público que no tiene ganas de escuchar, ni siquiera cantar. Entonces siempre está la cumbia. Yo recuerdo, Carlos, que incluso en esa presentación de Viña, que según relata tu historia, tu currículum, ha sido el escenario más importante para ti hasta el momento, pero recuerdo que en ese show, cuando tú entraste, el público estaba muy inquieto, pero no por ti. Probablemente el artista que actuó antes, a lo mejor querían más de él. A veces pasa eso con los humoristas. Sí, sí. Y sin embargo, a los pocos segundos, pocos minutos, tú te los ganaste y terminaste recibiendo la gaviota de plata, que es el reconocimiento. Mira, aquí tengo la antorcha, que fue la que me la tengo guardada con todo cariño. Ah, la antorcha fue, mira. Ya, no era la gaviota, antorcha, porque ahora, sí. Ahora te cuento por qué que están regalando la gaviota. No quise llegar a la gaviota porque cuando yo vi que me habían dado la antorcha, yo dije, ya lo mío ya estaba cumplido. Porque habíamos hecho, de los 15 minutos que teníamos pautado, hicimos 37 minutos al aire. La verdad que fue, tú sabes que hasta esa época fue uno de los ratings más altos del festival. Más alto, sí. Sí, y al otro día salió en muchos medios, y una cosa que me pasó muy curiosa, la conferencia de prensa que me obligan a hacer después de la actuación. Entonces yo estaba en una carpa y había como 80 personas, periodistas, y pasaron, no sé, unos 2 o 3 minutos y todos me miraban y nadie me preguntaba nada. No podían entender cómo un desconocido había sobrevivido a esa situación. Entonces el otro día, entonces el momento me levanto, digo, muchas gracias, digo, si me preguntan algo, pues me quiero ir a comer, digo, tengo hambre. Y una sola chica me preguntó, una sola pregunta me hicieron, que cómo me había sentido con el maltrato de la prensa, porque en realidad fue la que me maltrató fue la prensa, que es la que prepara la gente, porque como no me conocían y como una de las estrategias del manager que me lleva me dice, no vayas a la conferencia de prensa que se hace esa mañana, ¿no? Esa mañana, no vayas, que yo me encargo. Bueno, yo hice caso, mira, yo estaba con un contrato, yo fui contratado por una persona y yo fui bajo sus órdenes. Y así fue como no fui. Y a partir de ahí fue que me empezaron a matar desde el mediodía hasta la noche. Entonces, cuando salgo yo del festival y vamos a comer a un restaurante, el cariño de la gente no me lo olvido más. Ah, tú eres el que estaba recién ahí. Ay, felicito. Bueno, al otro día salió en todos los diarios, el monstruo perdió los dientes, el desconocido le dobló la mano al monstruo, todos titulares así que los tengo ahí recortados y los tengo guardados como... Pero tú sabes que es lo más, no sé si lo más triste o lo más notorio, que cuando yo llegué aquí a la Argentina, no me saludó nadie. Entonces, llegué acá a Mar del Plata y me hicieron una página en el diario de aquí, la capital, un periodista local, que había visto mi presentación y, bueno, me hizo un reconocimiento. Pero el resto no me dio pelota a nadie tampoco, porque eso te quiero decir. Es muy difícil para... Yo he elegido también este camino, Eduardo. Yo no me gusta mucho tanto la exposición. Yo soy un hombre de trabajo.
Puedo estar 10 horas para armarme una canción o 12 horas para armarme un video. A mí me gusta mucho la otra parte, la parte de atrás, de lo que no se ve en escena. Obviamente, sí. Subo al escenario porque es mi trabajo y gano dinero con eso. Pero a mí me gusta mucho la creación. Soy una persona trabajadora y estudiosa. No. El día que deje de aprender, Eduardo, el día que deje de aprender, no me subo más a un escenario. Y eso es un lema que tengo para muchas cosas. Yo soy una persona que... Sí, yo creo que eso es algo que acompaña a muchos artistas, Carlos. Mira, te invito a hacer una nueva pausa comercial. Vamos nomás. Porque continuamos un par de chistecitos rápidos que tengo. A nuestros auspiciadores. Señor director. ¿Cómo no? Cuando usted quiera nomás. En ID queremos ayudarte a retomar el rumbo. Sabemos que ha sido un año muy difícil, pero debemos seguir adelante. Es por esto que en ID Consulting nos esforzamos para ayudarte a seguir desarrollando tu principal capital, tu equipo. En consultoría desarrollamos proyectos en desarrollo organizacional, comunicaciones, procesos, ventas y servicios y desarrollos tecnológicos en Office 365 y en capacitación, gestión del conocimiento, metodologías de aprendizaje, cursos de capacitación, mallas corporativas y escuelas de oficio. Creamos soluciones a la medida en modalidades presencial, sincrónica, e-learning, micro y nano cápsulas de aprendizaje. En ID seguimos contigo. Ahí está, pues una gran consultora ID Consulting. Ustedes pueden meterse ahí a la página o escribir también a contacto@idconsulting.cl. Desarrollo organizacional, comunicaciones internas, reclutamiento de personal, una serie de coaching, de seminarios para que su empresa funcione bien y para que usted tenga el más excelente de los tratos con el personal de su empresa. Necesita de una buena consultora como es ID Consulting. Seguimos conversando con el gran Carlos García. ¿Todo bien? Mira, ¿sabes a quién te parece ahí? Al personaje de Drácula que hizo este gran actor. Sí, puede ser, sí. ¿Te acuerdas? Sí, esto lo implementamos también este año con realidad aumentada, que está muy bueno, se pueden hacer muchas cosas. Yo me entretengo, me gusta estudiar, me gusta aprender. Y estas cosas son increíbles, mira. Ahora soy otro. Yo me río solo, me da gracia. Sí, ahí te parece a un futbolista colombiano que... Sí. Sí. No, Valderrama, pero moreno. ¿Ah? Sí, claro. Hay que reír. Oye, hay que saber reírse de uno mismo. Por eso, Oye, ese dicho, Carlos, de nadie es profeta en su tierra, ¿te pasa a ti también o no? Sí, yo creo que sí. Igual aquí yo recibo mucho cariño de la gente, ¿no? Pero yo creo que a mí Chile ha sido para mí una de esas sorpresas, alegrías que uno se lleva, porque yo después de Viña volví un año más a Chile, y bueno, después tuve algunas diferencias con el manager que me llevaba, y bueno, a partir de ahí desaparecí de Chile. Y bueno, ahí tengo la posibilidad con el amigo Luis Jiménez, que se contactó, y bueno, para mí sería un placer volver y poder compartir, y no sé, yo quiero mucho, tú sabes que aquí en Argentina hay mucha gente de Chile también trabajando, y bueno, casualmente aquí a mi casa vino un amigo, don Dagoberto Contreras, chileno, que hacía muchos años vivía acá, y ahora ya se volvió a vivir allá, hasta cerca de Asunción, de Ascensión, ¿cómo se llama la zona sur ahí? Ascensión, no me acuerdo cómo se llama, está viviendo allá en el sur de Chile. Y estuvo conmigo acá porque el hombre, don Dagoberto Contreras, gran persona que conocí, y repito, chileno, que vino a Argentina a trabajar, vino a trabajar aquí a mi casa. Y yo he trabajado a la par de él, he aprendido cosas con él, muchas cosas, porque era mi casa y bueno, y he trabajado a la par. Y nos hicimos muy, muy amigos. Y a mí me contaba cosas de la gente, de Chile, del trabajador, de esas... Entonces yo, uno, cuando me tocó conocer también Chile,
Yo noto que son una nación, que son una república. Aquí en Argentina cuesta mucho ser república. Es muy, hay mucha grieta aquí, mucha grieta. No sé en Chile cómo estará, pero aquí hay una grieta muy profunda. Y si no sos de, si no sos M, sos K, y entonces todo eso hace que nosotros no podamos crecer, y que aquí en Argentina no se pueda crecer. Yo veo Chile, siempre lo veo para adelante, siempre lo veo bien, con sus problemas, como todo país. Pero yo siempre lo veo. Una cosa que me llamó la atención cuando llegué a Chile fue la moneda. Una moneda que vi que decía orden y progreso, si no me equivoco. Puede ser que decía así, orden y progreso, algo así. Una moneda que digo, mira, cómo ya le enseñan a la gente que... Y después vi otras cosas de educación que aquí a veces no se ven. Sí. Como bueno, en todo, saludarse. En todo caso, Carlos, las cosas han cambiado bastante en Chile. Yo no sé si estamos en ese, progreso constante que tú mencionas. Han pasado muchas cosas en nuestro país. ¿Qué quieres que te diga? De orden ya no tenemos nada mucho. El futuro es bastante incierto. Te habrás enterado del estallido social que tuvimos a fines del 2019. Luego llegó la pandemia. Pero mira, si es que no llega la pandemia, capaz que hubiéramos terminado acá en una guerra civil, porque realmente Chile iba como avión, pero bueno, han pasado muchas cosas. Pero bueno, igualmente si sigue siendo un política, país hermoso. Dice, yo, a mí no me gusta hacer chistes políticos porque me parece imposible competir con la realidad. Eso es interesante. la realidad supera la ficción. Sí, exactamente. Yo creo que hay un dicho de un gran sabio que decía, los políticos son como los espermatozoides. Cada 200 millones nace un ser humano. Eso también es muy bueno. Es muy buena. Lo voy a anotar ese porque a mí se me olvidan los chistes, pero muy bueno. Es bueno. En fin, estamos conversando con el gran Carlos García. Yo quiero mandar un saludo a Carlos. Quiero mandar un saludo a unos amigos que nos están viendo en un pub, precisamente en la ciudad de nuestro queridísimo Luis Jiménez, que es Arica, un pub que se llama Así Sea. Señor director, no sé si podemos poner unas imágenes. Ahí están las imágenes. Es un pub realmente maravilloso que tiene una vista increíble a la bahía. Tiene una vista, ahí se ve el morro de Arica, por ejemplo. Bueno, pronto vamos a tener novedades, yo creo, con este pub, Así Sea. Salud para todos los que nos están viendo ahí. Y también mencionar algo que tú dijiste al comienzo, Vintage Arica Men. Ya lo sabe nuestro querido amigo Miguel, que tiene que mandarle ropa a Carlos para que la luzca en todas sus presentaciones. Y bueno, yo en realidad tampoco me enojaría si me llega alguna cosita. Así que Vintage Arica Men tiene marcas exclusivas como Zara, Bershka, Calvin Klein, Tommy, Guess, Benetton, también Columbia, entre otras. La marca Zara es realmente extraordinaria. Nacía en España, pero que yo creo que está en todo el mundo. Colón 612 en Arica, Vintage Arica Men. Seguimos conversando con el gran Carlos García. Estaba viendo acá parte de tu historia. Bueno, has estado con figuras del espectáculo de la talla de Nito Artaza, Martín Bossi, la propia Moria Casán, Jorge Corona, entre otros. Sí. Has tenido buenos partners de escenario. Sí. Yo, la revista, que es un género que yo lo aprendí en el año 98, fue mi primer trabajo en un teatro de revista, con figura increíble, uno se acuerda, ¿no?, de figuras aquí en Argentina, mujeres hermosas como Susana Romero, Yuyito González, o sea, la revista tiene esa cosa del glamour, y del cómico. En ese caso, en esa revista que yo debuté, el cómico era Jorge Corona, y yo hacía mi rutina más abajo, porque el capo cómico siempre está acá. Eso hay que respetarlo. En este orden en la revista siempre se respeta. Pero bueno, yo me destacaba cuando cantaba lírico, hacía tornasorriento, hacía esas cosas. Y bueno, la gente se enganchaba mucho. Y,
Y ahí ha sido la primera experiencia, digamos, que tuve en un teatro que después me permitió ir a Buenos Aires, al teatro, a la calle Corrientes, y hacer alguna que otra temporada. Pero a mí siempre me han gustado los festivales. El festival es algo que es mucho más masivo y que quizás para que te vean 10.000 personas en un teatro, tú tienes que trabajar 2 meses, o un mes, y medio. En cambio, uno va una sola vez a un festival y te ven 10.000. No es porque te vayan a ver a ti, van a ver a figuras como me ha tocado cantar aquí con los Pimpinela, no sé, con Abel Pinto, con Soledad, con muchos artistas que te puedo nombrar. Entonces, generalmente el humorista va como un relleno, va como una especie de compensación entre una figura y la otra. Pero siempre me ha tocado ir de punto y terminar de banca. O sea que por ahí te piden 20 minutos y termina siendo, me ha tocado hacer 1 hora y la gente no. O sea, siempre me ha ido bien en los festivales. Sí, Y entonces yo aparte elegí que ese. los festivales también, como tú dices, claro, te pueden ver 10.000 personas, pero si son televisados, como el caso de Viña del Mar u Oh, otros, te ven mucho más, te ven o sea, mucho te ven más. millones de personas en toda Iberoamérica, entonces Yo no tenía idea es una lo gran que era Viña. pantalla. Yo sinceramente pensé que Viña era un festival y después me di cuenta que era un tremendo programa de televisión con dos productores exclusivos para ti y dos productores para cada artista que llega. Es increíble, increíble. Es más, yo tuve que ir a la mañana, esa mañana de que me tocó cantar, ir a la rutina, ir al estudio de TV a ver qué iba a decir, a ver qué iba a cantar. Entonces ahí ya te agarran dos productores más, te dicen ese chiste, no, esa, no, eso no, eso no. De pronto me vi, viste, cercado en un cuadradito así, digo, ¿qué digo? A ver, es un tremendo programa de televisión, mi hermano, pero el festival, esa cosa que tiene el anfiteatro de la Quinta Vergara es algo que, no sé, tiene una energía. Mira, hay una canción que yo canto acá, que vi que ganó Viña. 1962, una canción que de José José, ¿Cómo dice? ¿Cómo mira, dice? el Así como triste, el triste. dice Luis ¿Cómo Miguel. dice? ¿Cómo dice? El triste, no sé si la escuchaste alguna vez, el Mientras triste. tanto, te Yo, digo que te manda saludos sí, Esteban Tobar Sosa, encantado. Carmen Modinacoitía, dice que cantas hermoso, Muchas gracias. en fin. ¿Te acuerdas de esta canción? Esto, José José. Gana Viña del Mar con esta canción, Festival de Viña, 1962. Mira, mira, mira lo que es la. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de la playa se van, se visten los colores de gris. Hoy todo es soledad. Todos dicen que soy, que siempre
estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, la mitad, porque si no, o sea, estas canciones... Oye, una gran canción de otro de los grandes de José, sí. José, de artistas argentinos, por ejemplo, de Sandro, me imagino, también has cantado música, ¿no? Me encanta, he cantado alguna que otra canción, pero Sandro es un artista, ¿qué pasó con Sandro aquí en la Argentina? No hubo un imitador que no hiciera Sandro, que no cantara canciones de Sandro, hiciera todo. Y realmente yo vi un video de una actuación de Sandro en Chile, en el año 80, si no me equivoco, y cantaba una canción maravillosa. A ver si me acuerdo para hacértela con la guitarra. Bueno, puede ser mucha de Sandro, pero yo no me gusta imitar a Sandro, yo me gusta sus canciones. Así. Como una hoja reseca por el viento, así como se pierde un velero en alta mar, así como se escapa el agua entre los dedos, así mi vida, así te dejé ir, así. Qué maravilla. Canciones maravillosas. El gran Sandro de América. Nosotros, muchos empezaron a valorarlo cuando partió. Muchos bueno. Yo creo que Sandro era un artista icónico, extraordinario. Esos artistas que nacen una vez y no tienen repetición. Es un artista para toda la vida. Y, exactamente. Y si tú escuchas su trabajo, su obra... una cosa no se queda. Una muchacha y una guitarra para poder. Y esa época de Sandro también fue muy linda. Pero la última obra de Sandro fue increíble, fue maravillosa. Entonces yo respeto mucho todos esos artistas, todos esos cantantes, porque he compuesto canciones, pero yo no soy mucho de cantar mis canciones. A mí me gusta mucho ser intérprete de las canciones. A mí me gustan las canciones. No importa si una canción no es ni vieja ni nueva. Una canción es buena o es mala. Y eso. Exactamente. Además que la música trasciende los tiempos, Carlos, porque tú ves hoy día que hay mucha juventud que escucha música de los años 60, 70, 80. Hay íconos de la música, no solamente en español, los Beatles, el mismo Elvis, de Frank Sinatra, que hasta el día de hoy la gente joven le gusta escuchar y cantar, más allá de todos los latinoamericanos. Nos quedan los últimos 5 minutos del programa, sí, mi querido Carlos. Lo que tú digas, Eduardo. Y me gustaría que nos contaras, primero, ¿cuándo te vamos a ver en Chile? Segundo, ojalá. ¿En qué está en este minuto, Carlos García? ¿Qué estás proyectando en la inmediatez para que la gente te vea? Pues si le decía... Se prometo que la próxima semana volvemos con los streaming, con los vivos. Es fácil vernos porque buscas en YouTube Carlos García Show y ahí está mi canal. Ahí son gratis, lo hago gratis porque me gusta hacerlo así. Me gustó siempre. Mi primer compromiso es hacer streaming. Digo, esto va a ser libre y gratuito para todo el mundo. Tuvimos algunos sponsors que nos ayudan con canje, pero no quise hacerlo comercial. Porque creo que ese, bueno, mira, hace 2 meses que dejé de hacerlo y la gente manda mensajes, ¿qué pasa? ¿Por qué no están? ¿Qué sé yo? Hemos hecho una gran labor, digamos, con mi esposa, con Noelia, que también es cantante. Pero mira, somos padres también, tenemos niños de 6 años y de 3 años. Y como te digo, esto de ser padre a los 50 es una aventura diaria. Y a veces estamos limitados o jugados porque los otros hermanos, o sea, yo tengo tres niños más de
Como dice, ¿cuántos hijos tienes? Seis. ¿Seis? Sí, sí. ¿Todo con la misma? Digo, sí, sí, pero con diferentes matrimonios. Bueno, te digo, no es fácil. Claro, con diferentes no mujeres. Sí, no es fácil. No es fácil acomodarse, pero eso es una. Y después, bueno, a partir del 1 de octubre, aquí en Argentina, mágicamente, la pandemia no está terminada, pero sí van a liberar un montón de situaciones donde podremos volver a trabajar. Así que ya hoy me están confirmando una actuación aquí en Mar del Plata para el sábado 2 de octubre, otra para el 9. Después, bueno, han entrado algunos pedidos que realmente... Tú sabes que apreté tanto los dólares en esta pandemia que Washington me sacaba la lengua por entre los dedos, ¿viste? Para sobrevivir. Sí. Porque si no hubiera tenido ahorro, hubiera sido muy difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, es verdad. Y nos ha pasado... Cinco niños ay, que viven así conmigo y todos comen, Eduardo. Y todos comen, lamentablemente. Todos comen. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, a partir de la próxima semana, digo, vamos a comer a la carta. Sí, 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 el que saca la carta más alta, ese come. Oye, pero sí, el kilo de guagua está muy caro, como decimos acá en Chile, Carlos. Oye, bueno, mira, hemos llegado al final del programa, Carlos. Realmente se ha hecho nada. Ha pasado una hora de conversar, de conocerte más, de saber, de recordar, en primer lugar, cuando estuviste en Chile, conocer un poquito más de tu vida. Muchas gracias. Y también tener el privilegio de escucharte cantar y de reír junto a ti también con ese humor inteligente, ¿no es cierto?, que hace tanta falta que vuelva. Y yo te quiero agradecer, Carlos, que hayas estado en el programa. Espero vamos a estar en conversaciones con Luis Jiménez. Me encantaría alguna vez presentarte yo como animador en algún festival, si tengo la oportunidad. Te he visto tantos años en Mega, ahí en el canal Mega, te he visto tanto tiempo ahí conduciendo el noticiero. Sí. ¿No? Tuve la cara visible del canal, me acuerdo totalmente de eso. En esa época de Chile yo me acuerdo de verte ahí. Así que para mí sería un placer, un honor, Eduardo, así que desde ya, muchísimas gracias. No, el honor sería todo mío, Carlito. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado en el programa. Mucho éxito, muchas bendiciones para ti en lo que viene. Me alegro mucho y creo que represento al público también que nos está viendo y que nos va a seguir viendo, porque este programa queda en las redes también. Gracias. Que te hayas recuperado del COVID y verte bien. Verte bien. Sí, sí, sí. Realmente hoy en día lo más importante es la salud y que esto pase muy, muy, muy pronto. Así que muchas gracias, Carlos, por haber estado en el programa. Al contrario, bueno, y un cariño ahí al señor director que es un monstruo, ¿eh? Como a Johnny, como el a Johnny. De Viña, al Johnny. Johnny Pradines. Grande. Muchas gracias y un cariño inmenso a todo el pueblo chileno, que siempre tengo los mejores recuerdos y ojalá volvamos pronto y podamos compartir alegría y por qué no, también emociones, que es lo importante para la vida. ¿Sí? Muchas gracias. Y la música que llena el alma. Bueno, siempre muchas gracias a ustedes también que han estado conectados a través de todas nuestras plataformas, Facebook Live, también YouTube, también MIPYME TV por Facebook Live y YouTube, y también por Click Televisión, ¿sí?, que está llegando a todo el sur de Chile. Muy pronto estará haciendo lo propio al norte de Chile y más alguna sorpresa más. Click Televisión, Click TV, que también está, por supuesto, en YouTube. Así que ustedes compartan este programa que hemos vivido con Carlos, que ha sido realmente grato estar con él, escuchar música que realmente uno... Debería quedarse callado todo el programa y decirle, Carlos, por favor, canta. Pero hay que hablar un poco. Un abrazo para cada uno. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar el próximo jueves a esta misma hora, probablemente con un gran tenor chileno como es Tito Beltrán. Ahí les vamos a estar contando. Un abrazo, Carlos, a la distancia allá en Mar del Plata. Ahí estamos. Gracias, hermano. Saludos a la familia y nos vemos pronto, espero. Encantado. Chao, chao. Hasta pronto.